Mi nombre es María Alejandra Sassama, soy venezolana, como ves, tengo otro acento distinto, pero amo la belleza. Vengo de esas mujeres venezolanas que aman la belleza y creo profundamente en eso. Pues hoy estoy aquí como representante de la organización Miss España. Quiero darte la bienvenida en nombre de toda la organización. Y el motivo pues, de esta entrevista, de hacerla de esta manera, es que tú nos cuentas un poquito de... Queremos conocer a Candela. Cuéntanos de quién eres, qué te motiva. Ya me contaste y ya me voy a contarles que eres, bueno, aparte que se ve por solitos o como quien dice que es una modelo profesional bellísima. Cuéntanos de ti un poquito. A lo mejor te cuento, soy Candela Garrido, tengo 19 años y vengo de Sevilla. Soy hija única, soy bailadora de flamenco, llevo unos 11, 12 años de flamenco, me quedan 3 añitos para terminar la carrera de flamenco. Y pues me encanta, a ver, soy una chica muy que empatizo mucho con las personas, soy muy simpática, tengo amigos. Empatiza, te voy a preguntar algo, perdón que te interrumpa, sí, pero sí. Es así como para, pues me encanta esa palabra. Cuéntame la primera cualidad que valoras en un amigo. La primera cualidad. De que le ves a un amigo tuyo, o sea, ese amigo con el que tú empatizas. Que no sea mentiroso. Y si lo decimos en positivo, pues que sea una persona que me haga sonreír, que me alegre, en plan que yo esté con él y me sienta súper a gusto, que no esté con la tensión de a ver por dónde va a salir, que me sienta como si relajada, sí, como si lo conociese toda la vida. ¿Así eres tú con tus amigos? Sí, ¿la sí, primera sí. impresión? Mi primera impresión es en plan, venga, estamos aquí, pues vamos a caerle bien. Suelo caer bien, ¿no? No soy una persona de que dice, uff, me ha caído mal. No es nada de halago ni nada, sino en plan de... Pues suelo caer bien a la gente, por ahora. Tiene, como dicen aquí, buen rollo. Claro, buen rollo. Esa palabra me encanta, de verdad que yo llegué a Madrid y cuando me hablaban de esa palabra, pues me quedó así. Sí, sí, buen rollo. A mí me encanta el buen rollo, ¿no? Eso de tensión, de miradita, de cuchicheo, nada. No. Buen rollo todo el mundo que siempre nos llevará un milagro. Me encanta. Pues bueno... Tengo que decir que me quedé con la entrevista pasada y me hablaste un poquitico de tus clientes en mi grupo de España. Aparte, pues ganaste la Top Model, pues háblame de eso, por favor. Todo. La experiencia. Sí. Pues mira, la experiencia fue que me llevo un montón de amistades, muchísimas amistades de todas las partes de España, porque claro, un montón de chicas de toda España, porque yo muchísima amistad. También me llevo la experiencia, porque es una experiencia, una concentración de una semana. ¿Cuánto tiempo quieres? Una semana. Si no, por lo menos una semana. ¿Dónde? En Salón, Barcelona. ¡Ay, qué rico! Sí, haciendo actividades acuáticas, chulísimo. Atunes, estuvimos nadando con atunes 2 metros. Que me dejaron en medio del agua echándome sardina y yo quería morirme. ¿En serio? Me la tomo de 2 metros. ¿Te da miedo? Me da miedo porque es un tiburón que me por ti. Por favor. Cuéntame, ¿qué otra cosa te da miedo? O sea, así que te tengas así, que morcito. Pues mira, las cucarachas, las polillas. He visto tantos vídeos de polillas en plan que me enseñan amigos míos de que se te meten en el oído y yo te digo, por favor. ¿Se te meten? Sí, me lo oí de 100 pies. También se siente bien hoy. Pues Candela, esto sí, de verdad, yo me voy todavía, pero voy a saltar. Hablando de cosas, siempre no, voy a aprender hoy. No, acabo de aprender algo. Sí. Tengo una que no sé qué se me podía meter por el oído, sí. Pero yo me voy a ir por la parte de la Top Model, que es la parte mejor. Aparte que quiero que cuenten aquí a las cámaras cuánto mide, por favor. 1,84. Señora, 1,84 sin tacón, es decir, es descalzo. Vamos a preguntarle por el novio. ¿Tienes novio? Sí, tengo un chico, llevo con él en la novia hace un año. ¿Qué? ¿Un año? Un año ya. Ay. Y estoy súper enamorada de él porque, bueno, aparte él es modelo también. Ha sido un Mister Sevilla también este año. Es muy guapo. ¿Sabes? Sí. A ver, para mí sí, obvio. No, si es Mister Sevilla me imagino. Hombre, que claro, guapo tiene que ser. Hombre, pues sí. ¿Cuánto mide? 1,86, 1,87. Se saló por poquito. Sí, se saló por poquito. Sí, sí, sí. ¿Y con tacones? ¿Nos ponemos de igualito o nos ponemos otro tacón? Bueno, no con tacones. Y a ver, él se puede estirar, un poquito coger, pero no le sacó mucho tampoco, no sé, no se nota distanciado. Imagínate que tienes ahorita aquí esta cámara y tenemos que motivar a un público que no está bien. ¿Qué palabras me vienen? ¿Cómo motivas tú a alguien que haga algo?
que, o, por ejemplo, a esa chica que no se atreve a venir al concurso porque mide 1,72 m y ve a una mujer de 1,84 m y dice, no, yo no puedo. ¿Cómo la motivas? Pues mira, que no tenga miedo porque igual que ella a lo mejor no consigue entrar, yo tampoco voy a conseguir entrar porque a lo mejor hay muchísimas chicas que pueden incluso medir menos y que no, pues hay que puedan entrar, ¿sabes? Porque hay muchas veces que dificulta la altura. Porque aunque tú miras mucho el tema de los chacones, supongo que se ve demasiado alto. Entonces, pues yo digo que nunca te rindas, que jamás te rindas y que siempre intentes hacer lo que te gusta y intentes hacerlo. Hay veces que te saldrá bien y hay veces que te saldrá mal, pero siempre tienes que intentarlo. Siempre. ¿Lo has intentado siempre de chiquita? Siempre. Siempre he intentado. ¿Alguna anécdota de chiquita que hayas vivido donde te hayas tenido que esforzar muchísimo? Es que es una forma en plan de mucha compostura, muchísimo, mucha, ¿cómo decirlo? Mucha, a ver, mucha disciplina, me imagino. Muchísima disciplina. ¿Es disciplinada? Muchísimo. Desde los 9 años que estoy en conservatorio, incluso estamos antes de que disciplina toda. Sí, ok, cuéntame, un día tuyo de los 10 años. Por ejemplo, me levantaba a tal hora, tenía que comía. ¿Con 10 años? Sí. Cuando estaba en el conservatorio, empezaba 10, 11, 12. Vamos a remontar, vamos a pasar. Ok, imagínate. A veces no me acuerdo. Claro, no me acuerdo. No, bueno, no tanto, yo creo que yo tengo bueno. ¿Cuál? Nos remontamos a esa parte donde tu mamá te enseñó toda esa disciplina, que me imagino que viene de ahí también. Pues te voy a contar una anécdota. Yo llegué del colegio y el maestro, claro, el conservatorio tiene muchísimo tiempo de estudio, de tu salida con tus amigas, de tu tiempo libre. Cuando yo iba al conservatorio, mi amiga decía, nos vamos a la plazoleta o al parque a jugar. Y decía, no, bueno, me toqué al conservatorio, pero te das cuenta de que tú dices, es que es lo que me gusta. Entonces tú dices, es lo que me gusta y me encanta, ¿sabes? Me encanta hacer lo que me gusta y es una frase que siempre tengo yo en mente. Y es que trabaja lo que te gusta para nunca más trabajar. Yo te lo voy a comprar y te le voy a agregar algo. Y yo siempre digo, ya yo no trabajo con estos perros. Cuando consigues tu pasión, que yo creo que es esa, ¿no? Sí. Cuando tú algo te encanta, ya no trabajas más porque es algo que te encanta. ¿Que te encanta? Me encanta. ¿Y a ti qué te encanta, así que, qué te fascina? A mí me fascina estar incluso en el conservatorio como en la pasarela, estar detrás de un escenario y decir, voy a salir y a darlo todo, que todo el mundo te mire. ¿Cómo te ves en 10 años? Pues no lo sé, ni lo que voy hasta mañana. No sé cómo estaré dentro de 10 años, pero no sé, pero por nada, ¿no? Llegar más lejos y lo que sea aquí. ¿A dónde quieres llegar? Llegar tan lejos. Que la verdad tan cerca. ¿A dónde? Cuéntame. Hombre, a mí me encanta esto, con Victoria Secret, ¿no? Que niña no quiere estar con Victoria Secret. No, es una cosa que muchísimo, muy lejos. Pero vamos, hace 10 años, como te cuento, yo no pensaba estar aquí. Y mira. ¿Y ahora estás? ¿Y estás por segunda vez? Bueno, sí, claro, el año pasado era mi por Sevilla, por España, y este año mi universo. A mí no me queda más que decirte, de parte de toda la organización y el Universo España, pues, darte primero las gracias por haber venido, por regalarnos esta empatía tan sabrosa. Yo me he sentido riquísima, de verdad que eres preciosa. Gracias. Y pues yo creo que simplemente, como lo dices tú, cuando sabes lo que quieres y te conectas con tu pasión, yo siempre lo digo desde el corazón, te cierras el mío. Te regalamos las cámaras para que seas tú la que te despidas y motives y hagas algo motivacional para todas esas chicas que te están escuchando y que de repente no se atreven a venir, para que las invites. Pues muchísimas gracias por haberme dicho y nada que decir es que seguir adelante y que sigáis 100% haciendo lo que os gusta, que seguro que llegará un día en que vuestros sueños se cumplirán. Muchas gracias.